¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Dego se transforma en un papá del mal? ¿O en una madre también? Yo puedo ser una madre y también un padre. Pues atentos amigos, miren y vean. Aquí estamos en un juego donde está... Ah, este eres tú, ok. Somos una madre. Y este es tu bebé. Ese es nuestro bebé, chicos. Lo tenemos. Tenemos al hijo de Dego Boom, versión madre. Y aquí tenemos que escoger las mejores opciones para el bebé. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será Dego una buena madre? Pues eso es lo que vamos a ver en este juego del mal. ¿Dónde debe dormir el bebé? ¿En una caja o en una cuna? Obviamente, en una cuna, chicos. ¿Cómo va a dormir en una caja nuestro bebé? Perfecto, lo logramos. Miren, ya están viendo que el Dego es un buen padre, una buena madre. El más crack es Dego Boom, por eso tienes que suscribirte al canal de Dego Boom. Ya lo sabes, suscríbete ahora, tienes que suscribirte. Y además tienes que dejar mínimo 30.000 likes si quieres más juegos suculentos como estos. Miren, ahí está el bebé, el mini Dego Boom. Dice, pongamos un nuevo fondo de pantalla. Perros, gatos o payasos que producen pesadillas. Obviamente vamos a poner... Perritos porque es del perro Bumi eso chicos, el bebé está muy feliz. Ahora es hora de que el bebé duerma. Hay que encender la luz nocturna, encender fuego pequeño, dejar la habitación a oscura. No, hay que encender una luz nocturna, obviamente chicos. ¿Qué luz nocturna? Esa. Perfecto, muy bien. Miren nuestro bebé está ahí de noche. Y ahora es de día y ahora qué quiere el bebé? Debería cambiar el pañal. Mm, hay que cambiar el pañal, usar papelera para pañales o usar pañales reutilizables. Obviamente vamos a usar pañales reutilizables. No, pero está llorando el bebé. Pero qué llora el bebé, pero ¿por qué chicos? ¿Cómo debo llamar al bebé? Después de mi color favorito, después de mi aperitivo favorito o después de mi marca de ropa favorita. Mm, o sea, el nombre del bebé se refiere al juego o cómo? Pongámosle el nombre como nuestro color favorito. ¿Qué? Se puso a llorar. <laughs> no sé, es que el bebé va a morir porque se está llorando mucho chicos, está muy mal. La madre quiere salir, llamar a una niñera, quédate con papá. Vamos, quédate con papá, niño, eso está muy feliz, perfecto, que casi se nos muere chicos, que si está muy enojado el bebé puede morir. Pero pero bien, el bebé ha subido de nivel Y me dan dinero por cuidar al bebé, o sea, perfecto Muy bien, muy bien, a ver ahora, elige el regalo De cumpleaños, ok, pues Este, ¿no? Vamos a utilizar este Que va a ser el regalo de cumpleaños para el bebé <laughs> ¿Qué clase de peluche es eso, loco? Pero bueno, se lo hemos regalado y ahora Vamos a jugar a la edad número uno, o sea, ahora Con un año de edad tiene el niño Dice, oh no, el bebé está llorando, hay que darle ketchup Chicos, hay que darle ketchup, para que no Siga llorando, no, hay que darle la leche, obviamente ahí está muy feliz, boom Y obvio, ¿cómo no le íbamos a dar la leche, loco? Y ahora dice: Enséñale una palabra nueva a nuestro bebé. Hola, obviamente, ¿no? Hola. Eso, chicos. Aprendí a decir hola, mi bebé. Estoy emocionado, chicos. Estoy criando a un pumicito, a mi hijo pumicito. Deja tu like ahora. Si no lo has dejado, mente. Te estoy observando. Tienes que dejar tu like ahora. Y bueno, dice: El bebé está llorando de nuevo. ¿Qué pasa? Hay que revisar el pañal. Darle algo de dinero. ¿Cómo le vamos a dar algo de dinero al bebé? O sea, ¿para qué quiere dinero el bebé? Necesitas una zurra. ¿Cómo que una zurra? Que le tenemos que pegar al bebé. No, no. Nunca, chicos, nunca le peguen a un bebé. Hay que revisar el pañal. Seguro se habrá hecho popó. Ahí está, miren, el bebé feliz. Eso, chicos, es que soy el mejor. Muy bien, amigos. Y ahora se viene. Ah, está aprendiendo a caminar, chicos, el bebé. El bebé está aprendiendo a gatear. ¿Cómo vas a ayudarle? Motívalo, hay que motivarlo. Vamos, bebé, tú puedes, bebé. Eso, gatea, gatea. Oye, soy el mejor, chicos. El bebé está con las barras en verde, chicos. Está muy feliz. Y dice, oh, no, el bebé la ha liado. No, está jugando con popó. ¿Pero qué pasó, chicos? ¿Qué ha pasado? Está jugando con popó el niño. Ok, vamos a limpiar suavemente, utilizar la manguera contra incendio. Okay. No, a ver, es que me da curiosidad A ver, utilicemos la manguera de incendio Para ver qué pasa, a ver ¡Pah! Le tiramos la manguera ahí con el agua Y lo limpiamos Pero el bebé está mal O sea, yo sabía que eso no había que hacerlo Pero quería ver qué pasaba Pero Bueno El bebé necesita nueva ropa Super chico, mantener sucio Super chico! Eso es ropa de superhéroe, amigos Miren Es super Dego bebé Siguiente nivel, amigos Estamos jugando, aprendiendo a ser madres Es que para que ustedes vean, chicos Que yo no les traigo aquí cualquier juego Yo les traigo juegos de aprendizaje, ¿no? Para que aprendan a ser padres responsables o madres responsables. O sea, estos son los mejores videos, chicos. Y ahora hemos conseguido una caja que no la quiero. No, gracias. ¿Para qué quiero eso? Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Miren. Es súper el bebé, man. Y ahora, a la edad de dos años, y con nuestro bebé ya está creciendo. Miren, ya está parado y está bailando, amigos. Mira, mamá, estoy bailando. Bien hecho, hijo. Un aplauso y bailamos todos, ¿no? Bailamos todos los bumicitos ahí con el bebé. Pero qué bien baila el Dego Bumicito. A ver, dice, nos vamos de viaje al centro comercial, al zoológico o al casino. Vamos al zoológico, porque eso le gusta a los bebés. Obvio chicos, miren, lo tenemos muy contento al bebé, que soy el mejor papá, me estoy emocionando. El bebé está realizando un ataque, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo que realizando un ataque? Cálmalo, ¿no? Hay que calmar al bebé, cálmese bebé, cálmese. Eso chicos, muy bien. Siguiente nivel, cracks. El bebé se está poniendo malvado, al parecer. Feliz cumpleaños bebé. Caramelos, hay que darle un juguete, obviamente. Si le gustan los juguetes a los niños, ¿no? Obvio que sí, obvio chicos, perfecto. Ahora, siguiente nivel. El bebé está jugando en la basura, ¿qué puedes hacer? Explica que es malo. ¿Es malo jugar en la basura? bebé no puedes jugar en la basura cómo vas a jugar con la basura bebé atentos qué hace el bebé ahora what se está pintando los labios o qué se está pintando me <laughs> está utilizando no sé los colores y se coloreó la cara mira mamá soy un rapero <laughs> rapero sí hijo ese eres un rapero está bien no, no 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 había que hacer eso había que regañar al bebé creo había que regañarlo amigos pero no me equivoqué no pasa nada y ahora qué está haciendo le estoy cortando el pelo al bebé a ver cómo ha quedado chicos el bebé a ver cómo ha quedado Ay, no, ¿qué le hice en el pelo? Peinar el pelo A ver, ¿lo peinamos o le ponemos un sombrero? Pongámosle un sombrero al bebé Eso, chicos, ahí se ve mejor Porque <laughs> le quedó muy mal el corte del pelo, ¿qué onda? Vamos a ver, amigos, aquí está súper Man. El bebé piensa que la nevera es mamá Está bien, enséñale la verdad Llena la nevera Hay que decirle la verdad, ¿no? ¿Cómo la nevera va a ser mamá? Nada que ver, loco Hay que enseñarle, chicos, sí, hay que enseñarle El bebé necesita música para dormirse ¿Qué vas a poner? Dead metal, eso, para que duerma Así le ponemos un metal duerme, bebé o una música clásica O un rap gangster Es de GoBoom Es de GoMan El mejor El rapero de GoBoom Que No, le vamos a poner música clásica Obviamente Para que descanse el bebé De la manera más normal posible, ¿no? Con música clásica ahí duerme con Beto Ben Le vamos a poner Beto Ben Le vamos a poner canciones chidas Y a ver, dice si el bebé tiene hambre ¿Qué le puedes dar de comer? Un chocolate Solo leche Una dieta equilibrada, amigos Hay que darle una dieta equilibrada Para que el bebé sea fuerte Como Degoman, man El mejor youtuber del mundo Obvio cracks. Si así es como yo, he crecido tan fuerte, amigos. Tienen que comer saludablemente, cracks. El bebé está jugando con las llaves de tu coche. Caminaré, llévatelo afuera. Cambia los caramelos por llaves. Hay que cambiar las llaves por caramelos. ¡No! El bebé ha llorado. Que llores bebé. Vamos a ver otro nivel, el otro level. A ver. <laughs> el bebé está solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar con ellos? ¿Dejarlos en su habitación? ¿O enseñarle cosas nuevas? Vamos a enseñarle cosas nuevas al bebé porque así aprende, chicos. Muy bien. ¡Y lo completamos! El bebé subió de nivel, ya tiene tres años, ya nos vamos a ir a por los tres años, perfecto, perfecto, elige el regalo de cumpleaños, vamos a escoger este regalo de cumpleaños, entonces, de los tres años, has cumplido tres años, pues aquí tienes tu otro regalo, crack, vamos a ver, me gusta el bebé cómo se ve con su sombrero, dice, ¿cuándo debe dormir la siesta el bebé? Cuando se porte mal, hora de la siesta, cuando están cansados, a la hora de la siesta hay que hacerle un horario al bebé, obviamente chicos, no puede dormir a cualquier hora, después el bebé está aprendiendo a ir al baño y ha tenido un accidente, a ver, Gracias. Si ha tenido un accidente, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo, obviamente. ¿Cómo lo vamos a dejar sucio al bebé? El bebé ha aprendido el abecedario. Obviamente, vamos a elogiarlo. Pero perfecto, bebé. Aprendiste el ABCDFGH y JKZ. A ver, y ahora nuestro bebé, ¿qué quiere? ¿La ropa del bebé no le queda bien? ¿Comprar una ropa nueva? ¿Estirar la ropa o déjalo en su pañal? Bueno, <laughs> a ver, estirar la ropa. Vamos a comprarle ropa nueva, ¿no? Hay que comprar ropa nueva para nuestro bebé. ¿Cómo lo vamos a obligar a utilizar ropa vieja? Crux. Siguiente nivel, amigos. Enséñale al bebé a decir su nombre. Repite lentamente. Hay que repetirlo. Tu nombre es Degoman. Degoman. Y sí, se lo ha aprendido, obviamente, chicos. Ahora, destino vacacional. Campo, quédate en casa. Vuelo de nueve horas. Vamos a ir al campo, ¿no? Eso le gustan a los bebés, ir a los campos, chicos. Eso, miren. Pero que, lo, que ya subí al bebé de nivel, creo. A ver, amigos. No, todavía nos falta otra misión. A ver, ¿cuál es la siguiente? El bebé te ha dado abrazos y besos. Hay que devolverles el beso. Obvio, besame, bebé. ¿Cómo que menos? 30 puntos por besar al bebé. ¿Qué pasa, loco? La televisión está encendida. Barrio Sésamo, película para mayores de 18 años. Historia de amor, barrio Sésamo, eso es de para niños, ¿no? Obviamente eso tiene que ver el bebé. No le vamos a poner ahí a ver cosas raras, loco. Siguiente misión, ¿qué dice? Ir a dar una vuelta. Tengo que conseguir el asiento del automóvil, asiento delantero, sin cinturón de seguridad. Hay que conseguir eh, un asiento especial para el bebé, chicos, para que vaya a nuestro auto, obviamente, porque si no, no puede salir con nosotros. A ver qué dice el bebé ahora. El bebé necesita algo de comer, ¿qué hay de comer? ¿Cereal, paquete de chicles o pizza? Un cereal, un cereal para que sea sano, fuerte y grande, como Digo el más crack. Ya ha subido de nivel el... Bebé a los cuatro años, amigos, y tenemos un montón de dinero. Vamos a ver ahora eh, para qué sirve el dinero. Bueno, el dinero sirve para comprar cosas, obvio, pero me refiero para qué sirve en este juego, ¿no? ¿Qué puedo comprar yo aquí? Ah, mira, ves un patricio estrella, brody. Es el patricio de Bob Esponja, medio extraño, pero miren, este es el regalo. <laughs> un patricio raro de regalo de cuatro años. Y podemos comprar ropa entonces con eh, todo el dinero que tenemos. Miren, le podemos poner. ¡Ay, miren! ¡Qué bonito, loco! Vamos a comprar esto de una. ¿Qué más? Vamos a mejorar la habitación del bebé. Le podemos comprar por ejemplo una caja porque vamos a poner al bebé en una caja compás no en una caja no vamos a ver no chicos, es que no hay mucho de que digamos. Ah, ok, podemos comprar un computador, ¿es en serio? ¡Oh! Una mesa, una mesa para que coloree eso, para que se pueda divertir el bebé coloreando, cracks. Y una mesa también, una silla, una silla obviamente, y un reloj, miren. Este reloj, pero no tengo dinero. Bueno, no me queda dinero, cracks. Ahora que mi bebé tiene cuatro años, ¿qué quiere hacer? Dice, ¿dónde debe dormir el bebé? ¿En la propia habitación del bebé? Con mamá y papá. En su propia habitación, ¿no? Tiene que dormir ahí el bebé para que mejore, para que crezca y para que no se apegue tanto a los papás que después no lo podemos despegar. Dice, ¿qué es? Zapatos, le pondrás al bebé. Tacones altos, zapatillas, patines. Zapatillas, obviamente, para que no se caiga, sino con patines. ¿Cómo? ¿Cómo andar con patines? A ver, el bebé está jugando con un cuchillo. ¿Cómo que está jugando con un cuchillo suculento? Quítalo suavemente. Dale una palmada en la mano. ¿Qué hago, chicos? Es que hay que quitarle eso y decirle, no puede jugar con esto. Hay que decirle, darle una palmada en la mano, gritarle o quitárselo suavemente. Hay que quitárselo suavemente y decirle, mira, no puede jugar con un cuchillo. Así que hay que ser calmado, chicos. Chicos, calmado. Sí, porque si no, valió caca, valió ver verdolaga. El bebé tuvo un mal sueño. Déjalo dormir conmigo, calmarlo, dejarlo dormir conmigo. Porque si tuvo un mal sueño, tiene que dormir con su papá o su mami. ¿Cómo no, locos? El bebé tiene un amigo. Invitarlos a jugar. No se permiten amigos. Mi bebé no va a tener amigos, chicos, porque es de gobum. No, no es cierto. ¿Cómo no lo va a tener amigos? Deja que el bebé visite a su amigo. Invítalo a jugar y para que juegue el bebé, porque tiene que tener amigos, obvio. ¿Cómo no va a tener amigos? Y ya subió a los 5 años, mi bebé, ¿se imaginan? Voy a seguir jugando hasta que mi bebé tenga 20 años y aquí voy a estar yo cuidando de él. Pues sí, así es la vida, al parecer, N Nuestro bebé de 20, de 30 años, después, hasta que nuestro bebé tenga 100 años, vamos a estar en este juego. Y miren, otro regalo conseguido. Bueno, ah, chao, chao. ¿Qué creció? Mi bebé ha crecido. Miren, si ya va creciendo. O sea, después mi bebé va a tener 90 años y yo lo voy a seguir cuidando. Dice, edad, 5 años. Está más grande, muy grande, ¿eh? Miren, ya es un niño. Pues sí, ya tiene 5 años. El primer día de la escuela del bebé y aún le seguimos. Diciendo bebé, pero es un niño ya Bueno, eh, olvidar el desayuno Nuevo sombrero, vamos a ponerle un nuevo sombrero Nadie bajó, no sé por qué, pero bueno Tenía que darle comida o algo, a ver, ¿qué más? ¿Papá Noel existe? Claro que sí, sí existe Sí existe Papá Noel Ay, no, le bajó el cerebro Por decirle de Papá Noel ¿Qué película debería dejar que vea el bebé? Apocalipsis Zombies, aventura animal Eso tienes que ver porque eres mi bebé Bueno, 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 el bebé Se raspó la rodilla, desinfectar y curar Enjuaga, está bien, ok, vamos a Desinfectar y curarle la herida Obviamente, chicos Así el bebé aprende y todo ¿No es cierto? El bebé El bebé El bebé Pero miren, es un niño ya No puede atarse los zapatos ¿Cómo no puedes? Tiene cinco años ya, niño ¿Cómo no te vas a ver atar los zapatos? Consigue los zapatos con velcro Enséñale Hay que enseñarle para que así aprenda Obviamente, cracks El bebé necesita útiles escolares cuadernos cinta, adhesiva, tijeras Tres lápices Un lápiz roto Vamos a ponerle cuaderno Y un montón de cosas, chicos Obviamente, así le va a ir muy bien en la escuela, cracks Siguiente, a ver el bebé hizo un amigo en la escuela. Prepara una tarde de juegos. Conoce a sus padres. Mm, ya, preparar una tarde de juegos, obviamente, ¿no? El bebé se siente mal. Supervisar y descansar. Ve al médico. Vamos. ¿Qué? Hay que ir al médico. Hay que llevarlo al médico, obviamente. Hay que cuidar a nuestro bebé y llevarlo al hospital, chicos. A ver, el bebé fue intimidado en el jardín de infancia. ¿Ignora al bebé? Grítale al profesor. Vamos a enseñarle karate al niño. Vamos. Ahí no está llorando. ¿Pero por qué lloras si te vamos a enseñar defensa personal, chicos? ¿Qué onda al bebé si le estamos enseñando? Cuando compitas, el bebé cree que es su cumpleaños. Soprar velas, dile que no lo es. Dale un regalo. No, no es tu cumpleaños, amigo. <laughs> Eso. Y se pone a aplaudir. Eh, no es mi cumpleaños. Pues no, niño. A ver. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. Perfecto. Bueno, esa fue una pregunta para mí o qué? qué? ¿Qué pex? El bebé comienza a golpear la cabeza contra la pared. Golpea tu cabeza contra la pared. Mira y aplaude, susurrale. ¿Por qué golpea su cabeza contra la pared? Es en serio, susurra, hay que susurrarle, no sé, no entiendo. No entendía ahí qué había que hacer, compitas. Creo que no lo hice correctamente, esta misión de cuidar al niño de 5 años. Soy mejor cuidando bebés que cuidando niños de 5 años. ¿El bebé tiene hambre? Amamantar. Amamantar, pero si es un niño ya. Eh. Una dieta. Vamos a hacerle una buena dieta. No, pero está llorando, pero es que llora por cualquier cosa estos niños. Bueno, a ver, superamos el nivel, ya subí a los 6 años, pero no puedo más con los niños, o sea, yo nada más llego a los bebés de 3 años y ya está ahí, después ya no puedo, chicos. Así que si quieres que sigamos cuidando a nuestro bebé, pues deja tu like para más. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle click y podemos ver ese video o también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego y puedes ser un boomy como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal.